Hola, bendiciones para todos y gracias por acompañarme una nueva semana. El día de hoy vamos a preparar unos alfajores de maicena y para ello vamos a necesitar 125 gramos de harina común, 190 gramos de maicena, 90 gramos de azúcar glas, 3 yemas de huevo, 160 gramos de mantequilla o manteca, una cucharadita de polvo de hornear y opcionalmente para saborizar nuestros alfajores podemos usar una cucharadita de vainilla y ralladura de limón. Vamos a empezar entonces añadiendo la mantequilla. Vamos a utilizar la batidora con la pala. Añadimos la mantequilla. Con el azúcar glas. Y vamos a batir un par de minutitos para que se integren. A velocidad baja. Y vamos a añadir nuestras yemas de huevo. Vamos a unir en el tiempo que se va mezclando la mantequilla con los huevos y el azúcar, a la harina, a la maicena. Y nuestra cucharadita de polvo de hornear. Revolvemos un poquito. Y la ponemos aparte. A este punto podemos agregar nuestra ralladura de limón, quien así lo desee, y la cucharadita de vainilla. Es una preparación súper sencilla. Yo podría clasificarla como en los básicos de repostería. Aumentamos un poquito más la velocidad para que se creme un poquito. Pasado unos 2 minutitos de batido, apagamos aquí para poder incorporar lo que sería la harina. La harina con la maicena y el polvo de hornear. Podemos agregarlo todo una sola vez. Bajo un poquito la paleta para unir un poco para que no salgan volando los ingredientes. Encendemos a la velocidad más baja. Igualmente vamos a batir hasta que se integren todos los ingredientes. Esto nos llevará aproximadamente de 30 segundos a un minutito. Lo importante es que la masa nos quede compacta. Ingredientes, tenemos entonces nuestra masita para hacer nuestros alfajores ya listo. Yo voy a tomar por aquí un poco de papel film porque esta masa tiene que ir un poquito a refrigeración para poderla trabajar mejor al momento de armar nuestros alfajores. Bajamos entonces con la ayuda de una paleta nuestra masa, aunque si no es para nada pegostosa, más bien es súper suave y podemos bien para el momento de refrigerarla hacerla en dos partes o hacer toda la masa en un solo paquetito para llevarla a refrigeración. Vamos a ver cuánta cantidad tengo por aquí. Miren que no se me pega las manos para nada, es súper suave, repito. Podemos entonces estirarla un poco con las manos. Quitamos un poquito para el momento de que la saquemos de nuevo para trabajarla, se nos haga mucho más fácil estirarla con el rollo. Cubrimos entonces bien con el papel film. Y aquí la tenemos nuestra masa. La vamos a llevar a la nevera o al refrigerador por aproximadamente media hora como mínimo para que ella pueda compactarse un poco para poderla trabajar mejor al momento de formar nuestros alfajores. Ha pasado la media hora de refrigeración de la masa. Vamos entonces a formar nuestros alfajores. Aquí tengo un poquito de harina, la cual podemos poner en el mesón para que
a pegar. Al momento de estirar, ponemos apenas apenas. Sacamos nuestra masita. El papel. Mucho cuidado. Lo colocamos. Si hace falta, colocamos otro poquito por encima de modo tal de que no se nos vaya a pegar con el rollo. Y vamos a estirar hasta lograr tenerla más o menos parejita. Con cuidado. Y aproximadamente medio centímetro de espesor. Si es la primera vez que están viendo el canal, pues les doy la bienvenida y les invito a suscribirse y activar las notificaciones para que puedan estar pendientes de los videos que semana a semana subimos al canal, sea de repostería, de panadería y tutoriales también. Bien, por aquí tengo entonces un cortador de galleta de 5 centímetros de diámetro. El tamaño de los alfajoritos va a depender del gusto de cada quien. Lo pueden hacer mini, lo pueden hacer más grande, es una cuestión ya de gusto. Y vamos entonces a comenzar a formar nuestras galletitas. Obviamente, después vamos a reutilizarlo y vamos a volver a estirar. Más o menos así nos deberían quedar entonces nuestras galletitas. Y yo tengo por aquí, como siempre, preparada ya la bandeja con la carta de horno para poder ir posicionando entonces nuestros alfajores. Mucho cuidadito, tratando de que no se pierda la forma, y vamos entonces apoyando en la bandeja. La idea de que la masa se refrigere también para que ya no pierda su formita al momento de hornearse. Si vemos que se nos están poniendo muy aguaditos, antes de hornearlo le vamos a dar un toquecito de modo de refrigeración, de modo tal que no pierdan entonces la formita. Y si vemos que se nos está pegando también en el mesón, nos ayudamos con una herramienta, en este caso el tarro, para poderlo sacar del mesón sin que pierda su formita. Y así nos tiene que ir quedando entonces nuestras galletitas. Yo la voy a llevar de nuevo a la nevera por unos 15 minuticos antes de hornear, para que al momento de hornear no pierdan su forma. Nuestros alfajoritos están listos, los vamos a llevar entonces al horno a 180 grados por aproximadamente de 10 a 12 minutos dependiendo de cada horno. Los alfajores están listos, voy a esperar que entonces que se enfríen para poderlos decorar. Ellos tienen que quedar así, blanquitos en la parte de arriba y tostaditos un poquito en la parte de abajo. Vamos a esperar entonces que se enfríen para decorarlos. Tengo ya horneados mis alfajores, vamos entonces a decorarlos. Para la decoración tengo por aquí dulce de leche o arequipe y tengo por aquí coco rallado, que es la decoración más tradicional de los alfajores. Vamos entonces a tomar con mucho cuidado porque son galletitas que se desmoronan muy rápido. Un par de tapitas, vamos a colocarle el dulce de leche, lo pasamos por el coco y lo vamos posicionando entonces. He colocado el dulce de leche en una manga pastelera para trabajar mucho más cómodamente. Tapo mi alfajor con otra tapita, presiono un poco de manera tal que se me salga un poquito el dulce de leche para poderlo pasar por el coco. Que este se me pegue entonces de lo que sería el dulce de leche. Y así va quedando el alfajor. Y con ello voy repitiendo hasta terminar con todas las galletitas. Tapo con cuidado, presiono, de manera que salga el dulce de leche por el borde. Ahora sí, cuando yo le pase el coco, pues entonces se pueda pegar sin ningún problema. Y así me van quedando mis alfajores. Espero como siempre que les haya gustado la receta, que la practiquen en casa y si Dios quiere nos vemos en una próxima receta. Bendiciones para todos.